Sí, es correcto. Efectivamente, hay una situación de crisis aquí en la frontera. Las autoridades norteamericanas están desbordadas. Están teniendo que desplegar gente que estaba en los puertos fronterizos a otro tipo de zonas para tratar de darle trámite a los migrantes indocumentados. Ahora, para poder entender esto, hay que entenderlo en el contexto de que hay una gran, importante red de tráfico de personas. Que este es un negocio criminal que genera ingresos de este tráfico de personas. Muchos, el aumento exponencial que tenemos ahorita de migrantes y este fenómeno de caravanas tiene detrás una red de coyotes y de traficantes de personas que generan un ingreso a través de esto. Perdón, José Andrés, nos estaba diciendo justo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que este tráfico de personas, donde hay un delito grave, por supuesto, el coyotaje y demás, implica muchos cientos de millones de dólares. Estábamos sacando las cuentas y al año, si hablamos de el intento de cruzar de 1 millón de personas al año, tomando en cuenta que el mes pasado hubo 100,000 que querían cruzar, pues estamos hablando de más de 5,000 millones de dólares. Es decir, no es un negocio pequeño, no es un negocio menor. No, para entonces es un negocio menor. Y sobre todo es que estas redes ya entendieron y se están aprovechando tanto de la política actual del gobierno del presidente López Obrador, que es una política de cero represión, muy abierta, libre tránsito, y también de las normas norteamericanas. Inclusive es normal que si uno entrevista a estos migrantes, que ellos te contesten que las redes de tráfico les dicen es que tienes que viajar con tu niño porque si tú viajas con un hijo, es más fácil que te den asilo y que te permitan la entrada, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones, estos grupos criminales los tienen perfectamente identificados, generan estas campañas de difusión de las caravanas en estos países, atraviesan México con plena laxitud y displicencia por parte del gobierno mexicano, y llegan ya incluso instruidos sobre cómo deben ellos de presentarse ante las autoridades de los Estados Unidos, ¿no? Entonces hay toda una red detrás que ha causado este ciclo o esta alza en la cantidad de migrantes, que no es algo nuevo. Esto se da por ciclos generalmente conforme se van adaptando las normativas. En 2014 fue el último pico de migración y la solución está en que se modifiquen tanto las normas de migración en Estados Unidos como también nuestras normas y también la aplicación de nuestras normas en el lado mexicano. No para criminalizar la migración de ninguna manera, pero sí para hacerla segura y ordenada, ¿no? Pero aquí te topas con un grave problema, doctor. El problema es que hay corrupción. Hay prietos en el arroz del Instituto Nacional de Migración, que es algo que con lo que México tiene que luchar. El gobierno mexicano tiene que luchar porque desde la frontera sur, que es porosa como un queso gruyer, hasta la frontera norte, alambrada por Donald Trump recientemente, bueno, todo el trayecto es de vida, es de peligro de vida para los que lo intentan. Y es un tema grave donde hay corrupción también. Tú me hablabas de los coyotes, del negocio, del ilícito, de la delincuencia que hay atrás, donde también debemos montar al Instituto Nacional de Migración. Sí, no, por supuesto. Es sabido la gran corrupción que hay ahí, entre con el Instituto Nacional de Migración, con la gente de Policía Federal. Es decir, un viaje a la mejor para un migrante documentado, digamos, chino, pues no es barato, ¿no? Estamos hablando de cientos de miles de pesos los que les cobran los coyotes por llevarlos hasta Estados Unidos. Ahora, también por esto es la presión que está ejerciendo el gobierno norteamericano respecto a las autoridades mexicanas, pidiéndoles que hagan más para frenar la migración, ¿no? Diciéndoles, oigan, necesitamos que arreglen también el problema que ustedes tienen del lado mexicano. Y para ellos es muy claro que la parte más fácil a corto plazo es o que la frontera más chica pudiera estar en el Istmo de Tehuantepec. Por eso la presión del lado norteamericano para que el gobierno mexicano trate de frenar la migración, sobre todo en la zona más angosta, que es la del Istmo de Tehuantepec. Pero por supuesto esto es muy difícil porque hay toda una gran red de corrupción y mucho dinero detrás de este tráfico de migrantes, ¿no? Y del cual los migrantes son los que tienen la menor culpa, ¿no? Ellos no tienen culpa de nada, son gente que está tratando de llegar a Estados Unidos para trabajar, la mayoría de ellos son familias, gente que quiere ir a trabajar,
pero que son explotadas por estas redes de tráfico de personas. Desde tu punto de vista, José Andrés Humano, ¿por qué hay que, cómo hay que entender al presidente de Estados Unidos? Un día te lanza una amenaza de cerrar la frontera sin importar las consecuencias económicas, y luego su vocera en la Casa Blanca dice, bueno, no, estamos pensando que mejor nos vamos despacio porque reconocemos el esfuerzo del gobierno mexicano por frenar la migración, sobre todo procedente del llamado Triángulo Norte de América Central. Y hace unos momentos, en una conferencia de prensa, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, dijo que él tiene información por parte de autoridades, de oficiales del gobierno de Estados Unidos, quienes aseguran a las autoridades mexicanas que no habrá cierre total de la frontera con México. ¿Cómo estás leyendo todo esto, José? Te pongo lo que dijo Ebrard para contextualizar adecuadamente. Que sí estamos preparados para diferentes escenarios. Hasta el día de hoy, el secretario de Estado de los Estados Unidos y su equipo nos ha dicho, no es esa la política que vamos a aplicar, cerrar puntos en la frontera. Entonces vamos a procurar que esto se resuelva a la brevedad posible. Yo les estaré informando si esto no se resuelve, pues los volvemos a convocar, y si enfrentamos una situación más difícil, pues estaremos preparados para hacerle frente. Lo que nosotros actuaremos siempre con dignidad, respeto, como siempre hemos respetado a los demás, pero con la dignidad de México. Jamás vamos a permitir que nos atropellen. José Andrés Humano, ¿cómo lo estás leyendo esto? ¿Cómo lo escuchas? El presidente Trump hasta ahorita lo que ha decidido es mandar gente que estaba en los puertos fronterizos, que ahorita trabajan al mínimo, por eso las filas han incrementado a triple, a tratar de detener la migración y a registrar la migración indocumentada fuera de los puertos fronterizos. Ahora, hay un peligro de que se cierre la frontera, no es una amenaza nada más, sí hay un peligro inminente, no se ha cerrado, están trabajando, pero con la mínima cantidad de personas. Hasta donde sabemos, los asesores del presidente Trump están tratando de convencer al mismo presidente Trump de las consecuencias económicas que tendría cerrar la frontera y tratar de convencerlo de que busque otras alternativas, pero por lo que se ha sabido, el presidente Trump o su perspectiva es esperar esta semana, ver si hay algún tipo de reacción de parte del gobierno mexicano, y dependiendo de esa reacción, más adelante en la semana ya tomar una decisión respecto a si cierra o no la frontera. A mí me parece que no la van a cerrar, que se llegará a un tipo de acuerdo respecto a una colaboración México-Estados Unidos para tratar de controlar los flujos migratorios, pero con el presidente Trump todo está en el aire, ¿no? Entonces habrá que esperar cómo evoluciona el tema en la semana para ver si decide o no decide cerrar la frontera. Porque él está dispuesto a tomar la decisión a pesar de que sus asesores pues, le están diciendo las consecuencias que esto tendría.